Vamos a continuar con el último portfolio de la noche. Monique, hermosa de mi corazón. Monique, por si no lo saben, es staff de Gentleman Programming, ¿sí? De la sección de Girl Developers. ¡Hala! Fue instantánea la carga. Y me gusta que el background se va cargando de a poquitito, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Mirá, qué lindo. ¡Ay, el mouse! Me cambió el puntero del mouse, gente. No sé si lo ven, tengo un mouse violeta ahora. Miren, este es el mío, es verde. Paso acá y... ¡me cambió el mouse! Está muy bonito, ¿eh? Mirá el iconito cómo se mueve. Tenemos un buen efecto acá de hover. ¿No? Proyectos about, contact, Monique. Ahora voy a ser extra riguroso, ¿eh? Ok, acá ya hay una que otra recommendation. Ok, esto es el coming soon, no pasa nada. Me gusta, ¿eh? Esto es muy interesante. Yo lo uso mucho, ¿eh? Les aviso. Así que por ahí, Monique, empieza a usarte esto, ¿eh? Me gusta. Es una genia, Monique. Buena, díselame, loco. Mirá lo que sea esto. Está bueno, ¿eh? No me digan que no está bueno. Lo que sí te diría es que este cuadradito blanco, cuando vos te parás arriba, ponele un efecto de sombra. Va a quedar mucho mejor. Para así le das esto como que está sobrepuesto, ¿no? Así de la imagen. Le das un poco más de profundidad. Estaría chulísimo. Pero me gusta mucho. Me gusta acá el iconito que vas para arriba. Perfecto. Me gusta. Hermoso. La verdad que está lindo. Está muy bonito, ¿eh? Cositas a mejorar. Empezamos, Monique de mi corazón. Tenés un portfolio tan lindo, tan sexy, que me da pena este, este, este y este. Tenés tan lindos efectos, cosas bonitas que van, que vienen, que esto me parece como que le falta algo, ¿sí? Es tan bonito todo que me esperaba algo acá, ¿sí? También de estos. Que no sea un simple cambio de colorcito a violeta. Después, por ejemplo, acá, esto me parece bien, ¿sí? Esto, acá no pondría el cambio de mouse aquí, sino que dentro del view. Fíjate que acá me dice como que lo puedo cliquear, ¿eh? Y no es cliqueable. Después, esto que está acá, yo pensé que aquí se podía cliquear directamente o algo. Y acá me falta algo con la tipografía. Hay algo. Esta tipografía creo que no es la más adecuada para lo que vos estás tratando de hacer. Sí. Y después, por ejemplo, en esta parte de acá, esto, ¿sí? Más cerquita de lo que querés hacer. Si estas son las core skills y acá están las skills que tú quieres mostrar, acércalas, ¿sí? Acércalas al título para decir, mira, estas son las core skills. Ya sé que parece, a ver, es obvio, pero sí que, ¿no? Es como que esto está separado de esto, pero esto a su vez también está separado de esto. De esto que está acá abajo, ¿sí? Es lo único. Yo cambiaría algo de la tipografía. Algo. Entiendo la idea, pero cambiaría la tipografía por otra cosa. Una tipografía diferente. Por ahí una más dibujada, ¿no? Una cosa así. Y acá también lo mismo. Las technologies use, que esté más cerca de las tecnologías a utilizar. Y por ahí acá las tecnologías haría algo parecido a lo que hiciste acá. Porque también es como que me falta algo. No sé cómo decírtelo. Aquí me falta algo en esta sección. Es tan bonito con efectos, con esto, con el otro. Esta parte está alucinante, ¿sí? Que acá algo me falta. Puede ser, por ejemplo, esto que tengo un hover. Acá. Que esta sección con la imagen se mueva junto con mi mouse. Una cosa así. Pero está divino. Es que está muy bonito. Entonces quiero buscarle esa pata al gato. Porque está muy bonito. Esto también, está bien el efecto. Y ese efecto estaría bueno verlo acá también. Que no sea un puff y te pega un tiro, ¿no? Y te manda para abajo, digo, puff, contacto. Yo haría que coso, como que fluya todo. Porque me encanta, porque hiciste como que todo fluye. Mirá, yo reinicio. Apa, mirá, voy a contacto puse acá, ¿eh? No va a contacto. Ojo, ¿eh? Ojo a lo de la URL. Bien, pero esto, por ejemplo, si vos te das cuenta,
esto reinicia y tenés todo como que fluye, el backbone se va moviendo. Entonces, falta ese smooth que quiero que tenés ya. Bien, eso. Cambiaré la tipografía por ahí algo más cursiva, no sé, ¿viste? Tenés todo como dibujado, que me encanta, todo dibujado, todo con todos estos efectos, todo. Y, pero la tipografía me falta algo, es como, no sé, no concuerda con todo el diseño. Yo utilizaría la tipografía de Neon Retro también. Algo así, ¿ves? Entonces esto que te queda guau, así. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, es como que está tan bonito todo que ves algo que es clásico, algo normal, que en otro portfolio se vería bien, pero en el tuyo hace como que falta. ¿Bien? Pero me encanta, ¿eh? Me encanta el portfolio. Está muy, muy, muy guapo. Y después, ¿sabés qué otra cosa estaría bueno? Aprovechando que tenés el 3JS y demás. Animaciones de entrada y eso, pero chulitas, ¿eh? Chulitas, chulitas. Estaría muy bueno. Por ejemplo, vos tenés esto acá que cuando tú reinicias, esto carga, ¿no? Se hace todo un efecto de carga. Ahí está, ¿ves? Ahora, ¿eso? ¿Es solo CSS? Ah, bueno. Es que se ve muy bien, ¿eh? Yo pondría que si te vas para abajo, esto se va haciendo zoom. Así, como que se te acerca. ¿Bien? Se puede hacer, ¿eh? Es bastante easy. Y es más, no sé si lo sabían. CSS, background, zoom, scroll. Esto existe, ¿eh? Es una cosa justo nueva de CSS que le pusieron ahora. Scroll Driven Animations. Esto es. Quiero ver si hay un ejemplo, ¿eh? Pero para que vean que yo no les mentí. Es tipo esto, ¿ves? Y ves ahí abajo, mirá, ves cómo se hacen las imágenes también. Estas cosas se pueden hacer, ¿eh? Y muy sencillo. En serio les digo. Y es una tontería, es una property nueva. Monique, hermosa de mi corazón, nos vamos a evaluarte ahora sí en Lighthouse. Se viene. Ah, pero primero. Bien, 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 bien. Muy chiquitito, ¿eh? Muy chiquitito. Yo sé que esto debe tener que el font size se va adaptando según la resolución, porque se va achicando, pero esto ya es muy chiquitito. Mirá, está muy chiquitito. Sí, ojito. Entonces, ahora sí, esto está perfecto. Me gusta, me acabo de dar cuenta, ¿eh? El scroll. Sexy, ¿eh? Está bueno. Acá lo mismo, esto está muy separadito. You wonder, who's Monique? Todo el mundo, todo el mundo. Esto lo centraría. Sí, esto lo centraría. Ahí. Ahí está más chulo. Vamos a agrandar y... No pasa nada, confía, eso. Está bien, está bien. En performance estamos bien. Hubo un poquitito de community layout shift. Pero es minúsculo, la verdad. Ahí, mirá. Pasa que la parte del medio tardó en cargar. Entonces, primero apareció Monique y después cambió el otro. ¿Bien? Ojo con eso. Ha tardado más en cargar la parte del medio. Pero no pasa nada. Vamos a seguir viendo. Pero no está mal, ¿eh? No está mal. Ojo con este. Acá sí te voy a retar, ¿eh? Mirá, si yo no sabía que acá había algo, ¿sí? Esto, fíjate que va hasta acá nada más. ¿No debería estar acá abajo? Está como cortado, ¿no? Todo este espacio no hay lugar. ¿O soy yo? A ver. Es como que le falta más... Sí, mirá, está chiquitito, ¿eh? Y a ver, y acá hay un div que no tiene nada. Entonces, el div es... ¿Este? Por lo que veo. Sí. Este es el div que le falta algo, ¿eh? Claro, es que tiene un alto fijo, mira. Claro, porque tiene un position absolute. Ese es el problema. Mira, cuando tenés este tipo de cosas, ¿sabés lo que te recomiendo? Y lo podés hacer rápido. Mira, lo editamos como un HTML, ¿eh? A ver si llegamos. Vengo acá. Estoy tratando de agrandar este cuadradito de manera... normal, ¿sí? Lo que yo trato de hacer es esto, les explico. Yo quiero que esto se mantenga todo como está, está todo muy bonito, pero que esto que está acá a la derecha, ¿sí? Se adapte al contenedor en el que está. ¿Cuál es el problema? Ese contenedor que está acá a la derecha, si yo lo agrando y vengo aquí,
¿Sí? Ahora está hecho con alto fijo. Esto es así, está diciendo esto. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, puede ser. Mirá. Y ahora me ha desaparecido directamente, ¿sí? Creo que puede ser por el tema de los grids, ¿eh? Esto sería una cosa así. Y ahora, overflow. Perdón, overflow y out. Una cosa así. Pero el problema ahora es este. Que este también se me está corriendo. Esperen, esperen, vamos a lo menos. Claro, no. Es que este es el problema de los grids. Yo no lo haría con grid esto. La verdad es esa. Mirá, vamos a hacer una cosa. Te hago un cambiecito rápido. Yo como lo haría es esto, mirá. Acá, este div que contiene a los dos, ¿sí? A estos dos. Yo le haría directamente un display flex. Ahí va. Le pondría un flex flow y le pondría esto que sea un row para que esté un elemento al lado del otro. Si querés una separación entre ambos, ni un problema. Un rem, perfecto. Ya está. Esto también. Esto está top 4. Acá yo hubiera puesto directamente un padding top. Y listo. 4 rem. Entonces el top. Out. A ver, no, 0, 0, 0. Sorry. Estoy tratando de pelear con esto para no sacarlo, ¿eh? Porque son cosas que están puestas por Tailwind Empresa. Ahí está. Listo. Entonces ahora ya tenemos esto ahí funcionando, ¿no? Ahora, yo puedo agarrar este elemento que tenemos acá y tratar de sacarlo. Esto sigue funcionando, esto está todo bien. Ya entendí. Vos querés que esto esté, o sea, que todo este cuadrado esté acá adentro. Entonces tú hiciste que esto sea relativa y que esto que está acá sea una posición absoluta. Ahora te entendí, genio. Ahora te entendí. ¿Por qué lo hiciste de esta manera? Ahora te entendí. Pero ahora estás jugando con el tema de los altos. Porque este display que tenés acá no tiene un alto fijo. Por lo que estoy viendo, ¿no? Entonces hay que jugar con eso. Por lo que veo son siempre 566. Ahora te entiendo por qué lo hiciste como lo hiciste. Ahora te entendí por qué lo querías hacer así, ¿eh? No, no, no. La imagen, todo eso está bien. El problema tuyo es que para poder lograr este efecto, tú lo que has hecho es decir, bueno, esto es una imagen, ¿no? Y directamente esto que está acá está en posición absoluta, moviéndose hace eso. Hacerlo al revés. Que esto, este cuadrado que está acá, del alto, y que esta imagen que está de fondo se adapte. Puede hacerlo así. Pero igual tenés otro problema. Es que este alto que está acá sigue siendo como una imagen, por así decirlo. Entonces, se te complica. Si no, trataría de hacerlo con CSS, ¿eh? O sea, esto que sea un bordecito. O sea, esto es un div. A este div tiene tres bolitas que lo puedes hacer con CSS y adentro tiene otro div con esto. Y listo, si lo querés hacer de esa manera, digo, para no tener que andar jugando tanto con las imágenes que van volando por todos lados. Es que literalmente es una imagen, ¿ves? Ahora lo entendí, porque lo habías hecho así. Este que está acá es otro div con un background que tiene este background y esto que están acá son tres bolitas con position absolute. Y ahí sí, cada una de ellas, móvelas donde tú quieras. Para eso es más que nada el position absolute, no para cosas tan grandes. Cuando vos tenés imágenes y tamaños que uno depende del otro y demás, no uses position absolute. Porque podés llegar a tener este tipo de complicaciones. ¿Sí? Pero bien, está muy bien, está muy bien. ¡Nos vemos!